Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie de supervivencia. A ver, llevo ya unos días sin subir ningún vídeo y es porque he estado buscando obsidiana para la granja de oro. He recogido ya bastantes stacks, pero es una cosa que me va a llevar un tiempo. A ver, he venido aquí para hacer una sala de cofres justo debajo de donde caen los bichos, porque si no esto es un caos. He empezado a hacer aquí un poco la bajada y a ver, creo que hay suficiente espacio así de entrada. Igualmente lo estoy haciendo de esta piedra, que luego la voy a cambiar ya más adelante. Madre mía, está cayendo épicamente ahí arriba, ¿eh? Bueno, lo que os digo, esto es simplemente hacer aquí una sala de cofres bastante modesta. Y tengo que llevarme... un momento. ¿Y dónde están los otros pilares que hice? Antes se veían bastante bien. Bueno, creo que esto lo puedo ir quitando. Esto lo hice para marcar la zona donde están cayendo. Vale, ahí tengo que poner uno. Aquí tengo que poner... Vale, ahí ya estoy. Perfecto. Madre mía. Ahora me van a caer todos en la cabeza. Voy a bajar rápido. Más que nada para que no se me queden después por el agua. Que aunque vayan a hacer de spawn cuando me vaya, pues no es lo suyo. Esto no lo puse del todo. Yo creo que sí, que estoy justo donde toca. Juraría que sí. Bueno, ahora sería quitar estos de aquí. A ver, esto es 1, 2, 3, 4, 5, sí. Es un 5x5. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Vale. Ya he traído las cosas necesarias para hacer los hopper. Vale. Ahora empezarán a caer aquí. Pero bueno, no es problemático eso. Ahora voy a hacerme aquí así un poco cerrado. Realmente no es necesario, pero... no sé. Es que no me gustaría caerme el agua desde aquí ahora. Aunque he dejado ahí atrás la cascada a propósito por si me caigo. Pues ya me he caído una vez, de hecho, mientras hacía esto. A ver. Aquí también muy importante que lo deje bien iluminado, porque si no van a empezar a spawnear épicamente. Basta ver cómo están saliendo arriba. Vale, hasta aquí. Tampoco necesito mucho más. Bien, ahora están cayendo todos aquí. Justo lo que quería. Así que voy a preparar unos cofres y unos hoppers. Cofres, cofres, cofres. Porque no he traído ningún día hecho. No. Bueno, será cuestión de hacer bastantes. 8 deberían bastar. De entrada. Pero tengo que hacer más por el hecho este de tengo que hacer los hopper. Necesito 25 hopper. Madre mía, he traído un montón de madera y no sé yo si me va a bastar, ¿eh? Vamos, tendría que bastar. A ver. Entonces, hoppers... por aquí tenía alguno guardado, ¿verdad? O ya me lo llevé. Sí, me lo llevé. Madre mía, aún voy a necesitar más hierro. Vale, 25. Voy a colocar primero esto. Que total, aunque los objetos se quedarán en los hopper ahí atascados. Ahora cuando coloque... bueno, no. Tengo que conectarlos. Quieto. Me conviene llevar algunos cofres ya. Vale. Con 15 cofres me van a sobrar. Prefiero que me sobre... porque total necesito cofres en casa. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¡Madre mía! Este lo podría dejar conectado a ese, este conectado a este, este conectado... A ver, estos conectados hacia allí. Y este a este, este a este, este a este y este a este. Ahora sí. A ver, voy a poner ya los cofres donde van a estar. No, necesitaría algunos trapped chest quizás, ¿eh? A ver si recuerdo cómo se hacían los ganchitos. Van... Uy, espera. Que sin hierro no voy a hacer nada. Era uno de estos y uno de estos, tal vez. ¿No? ¿Cómo se hacía el ganchito? La verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Ah, vale. Ya decía yo. Muy complicado no podía ser. No, realmente... no sé cuántos voy a necesitar, ¿eh? Ni idea. Bueno, haré de más. Porque si no los uso aquí, los usaré en otro sitio. Vale. Vamos a convertir 8 al menos en trapet. Vale. Me faltaría un cofre. Para tenerlos ya todos grandes. A ver. Ah. Aquí abajo. A ver, si la última fila va a estar aquí, pues lo mismo sí que me convendría quitar esto. A ver, va a quedar bastante cutre, así de inicio, visto desde fuera. Pero creo que va a ser la mejor forma. Ah, no, queda uno por dentro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces puedo colocar esto aquí, esto aquí. Así y así. Vale, vale. Entonces no va a pasar nada con esto. Pensaba que tendría que hacerlo sobresaliendo, pero no hace falta. A ver, voy a llevarme arriba. Y ahora con estos puestos ya sí que puedo poner que estén conectados. Esto hacia abajo. El de al lado también. Y los últimos 5. También hacia allí. Voy a comprobar desde abajo. Bugs. De entrada no les he puesto ningún tipo de sistema de que vayan seleccionando las cosas como van a entrar. Pero es que eso me llevaría bastante más espacio aquí abajo. Y ya va a bastarme con hacerlo una vez, en verdad. A ver, ¿está todo bien conectado? Sí. Bueno, pues puedo colocar algunos más. Estos son cofres normales, pues voy a empezar con los trampa. Este aquí y este aquí. Bueno, aquí iría ahora un hopper de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y así. Así que voy a hacerlos en un momento, solo voy a necesitar 3. Ya os digo, me llevaría bastante espacio y... Bueno, si lo hago será más adelante. Dios, ¿pero qué estoy haciendo? Si tengo aquí hierro de sobra. Vale, 3. 2 y 3. Perfecto. Vale, con este ya tenemos todos los hoppers. Una, 2 y 3. Ya os digo, ahora mismo no va a quedar nada ordenado. Pero esto es más que nada para que se me vayan guardando las cosas en algún sitio. Madre mía. ¿Cómo caen? Estoy por llevarme toda la carne de zombie que tengo, ¿eh? A ver. Vamos a ver que aquí he guardado bastante mientras hacía cosas. A ver, de entrada voy a dejar esto. Ya lo trasladaré en el momento de hacer la trampa de naranja de oro. Pero por ahora no me hace falta. A ver, dejaré esto y esto, esto... Las losas tampoco me hacen falta. Voy a llevarme solo hilos y carne de zombie. Bien. Ahí abajo no, por favor. A ver. Aquí. Aquí. Madre mía, voy a poder hacer una cantidad de TNT bastante importante. Bueno, en verdad también puedo llevarme los hilos. Madre mía, qué desorden. He dicho que no la iba a hacer automática. Pues cuidado que... Estoy muy tentado ahora, ¿eh? También podría haber hecho que todo fuese a parar un cofre, de este a otro, de este a otro, y habría quedado más ordenado, pero bueno. Tampoco es que tarde mucho en sacar las cosas de aquí. Vale, ¿ya? Voy a volver a casa. O espera. Dejaré esto en los cofres de allí al lado del portal. Y voy a mirar si hay alguna cueva por aquí. Porque la granja de oro aún no la puedo empezar. Bueno, sí, empezarla puedo empezar, pero... No quiero dejarla a medias. Cuando empiece a hacerla la quiero dejar hecha. Si no recuerdo mal, tengo calculado para que sean unos 22 portales al Nether o 24. No, 24 eran. Genera bastantes zombicerdos. No es una de las más efectivas para nada. Pero bueno, creo que va a ser suficiente para lo que necesito. Vale, sí, llevo una mesa de gafteo. No me digas que se tiene que hacer de noche justo ahora. A ver. Voy a dejar por aquí esto. Bien, con esto debería bastarme. Ah, algunas antorchas más no verían mal, ¿eh? Ahí estamos. Necesito de sobras porque voy a meterme en una mina ahora. Venga, esto también lo voy a llevar. Estoy pensando y me he dejado allí el pico de diamante. No es buena idea dejármelo. Porque si encuentro obsidiana, pues la voy a recoger. Por eso voy a seguir haciendo un montón. No me falta mucha. Ahí va, ahí va. Qué lag, ¿no? Como os decía, no me falta mucha porque ya llevo 8 stacks, si no recuerdo mal. No sé, una locura. Sube, 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 sube. Ya que estoy voy a dormir. Porque no sé. No me da muy buenas vibraciones eso de explorar de noche. Madre mía, el hambre. Y eso que aún no lo he puesto en difícil, ¿eh? Madre mía, cómo están cayendo los mobs ahí. A ver, las dos me voy a llevar. Espero no morir, porque si muero ahora, dejaré muchas cosas encantadas y de diamante por ahí tiradas. Vale. Tengo la armadura completa. Algunas partes de esta armadura las he reparado ya. Cosas como el peto... Que está bastante bien, por eso de que lleva espinas, lleva protección... Estoy intentando recordar a ver si he visto alguna mina por aquí cerca. Porque todo lo que he ido explorando es por la zona alrededor de la casa. Porque la granja de oro... Ahí va, otro lagazo. Bueno, ha muerto... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, Dios! Desde que he cambiado esta última snapshot, que va esto un poco regulero a veces, ¿eh? No sé muy bien por qué. Y no he dormido. ¡Bien! Bueno. Pues sin dormir, total. Muy malo tendría que hacer para morir ahora. ¡Madre! Tranquilitos, ¿eh? ¡Estalla, estalla! ¡Madre mía! A ver, os calmáis, ¿eh? A los pies. Madre mía, otro cráter en el mundo. A ver si puedo taparlo. Es que no me gusta tener cráteres. No, que va, no voy a tener suficiente para tapar esto. Bueno, como quede. Así mismo. Una cueva. Quiero una cueva. Por ahí parece que hay algo. Pues va a ser que no. Cuevas. Si no me podrá picar aquí mismo. Tampoco he encontrado muchos rabetes mientras venía hacia aquí la vez que estuve explorando. Si no, me iría a un rabete y listo. ¡Hola, Creeper! ¿De dónde se ha ido? Quieto, 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 quieto. Con calma, ¿eh? Take it easy. Madre mía, otro Creeper. Yo me largo de aquí. Pues no sería mala idea traerme... Es que claro, después de llevarme caballo a esta casa, todo el camino de 6.000 bloques me echa para atrás, ¿eh? Aún no he probado el caballo en los bosques. Se supone que ahora no me debería hacer daño con los árboles. Oh, mira, hay una cueva. Perfecto. Pues allá voy, sin dudarlo. A ver si encuentro una mina abandonada. La última vez que encontré una, ahí al lado de casa, o mejor dicho, debajo de casa, fue bastante épica. Oh, hierrete. Ven conmigo. Vale, y tampoco me vendría nada mal llevarme el carbón, porque he gastado todo el carbón ahora para las antorchas. Eso ahí no, me actualizaría el agua. ¡Zombies! Ahora encontrar aquí una trampa de zombies sería ideal, ¿eh? En mi zona secundaria. La haría por hacer, porque realmente una de zombies no me hace falta. Esta semana pasada he estado subiendo la nueva serie con Bruno, de mods, con el Twilight Forest y el Towncraft. Aún estamos ahí acoplándonos y haciendo las primeras cosas, pero tiene muy buena pinta. Madre mía, cantidad de carbón. Lleva la cantidad industrial. De aquí salgo con un stack mínimo, ¿eh? Uy, casi. No es un stack, pero casi, casi. Sí, es un stack. A ver, oigo arañas. Oh, esta cueva sube. Preferiría bajar, porque el oro me hace muchísima falta. Es de lo que menos tengo. Aunque dentro de poco se supone que no va a ser un problema el oro. Zombies. Estoy aquí. Ahí va. ¿Y esto? Qué raro. Prefiero no quitar esa arena, por eso de si hay agua encima. Pero en teoría... en teoría no tendría que haber agua, ¿no? Pues nada, una mina un poquito... una cueva un poquito fail. Pero como hay más cuevas aquí alrededor, pues mira... Oh, sí. Vaya cueva. Por aquí. Dios, quiero una cueva un poco más extensa. Solo un poquito, no pido mucho. A ver. Hola, Creeper. ¿Jugamos un ratito? Uy. Vale, hay zombies cerca. Lo malo de esto es que si le pego a uno, Me van a venir todos los del barrio. Madre mía, este carbón me está llamando. Aún conservo algunos bloques de carbón en casa, que de momento pues he intentado no usarlos. No sé muy bien por qué. ¡Oh! ¡Hay un burro! Eso sí que lo quiero. Aunque ciertamente me habría hecho más falta cuando me iba a explorar lejos que ahora. Porque ahora, al fin y al cabo, uso más los portales al Nether, más que ir de viaje por ahí, por el mundo. Que aún tengo pendiente la mega taiga. Me encantaría encontrarla. Sé que sale tanto en los biomas fríos como cerca de taigas. Pero claro, a ver quién la encuentra, porque hay muy poquitas y suelen ser bastante pequeñas. Esto voy a dejarlo por aquí. ¿Está haciéndose daño arriba un esqueleto? Ah, es que se ha hecho de día. Pues ha llegado la hora de salir. ¡Hola, burro! Ya lo vamos a intentar refugiar ahí. A ver. Oh, pues hay cuevas más tristes. Voy a meterme en aquella, pero no la albergo muchas esperanzas. Porque si por toda esta zona no había nada... Vamos. A ver. ¿Qué va? Me parece a mí que esto va a durar más bien poco. ¡Oh! Oigo una araña. Debe ser la misma que huía desde la cueva de al lado. ¡No! No me lo puedo creer. Bueno, está claro que en esta zona no tenía que haber cuevas buenas, ¿eh? Me voy a ver a casa, porque por allí sí que he encontrado algunas cuevas bastante épicas. Mira los pollos ahí bañándose. Lo malo es que, claro, como por casa suelo dar a zonas que ya conozco muchas veces, aunque me metan en zonas que yo digo, esto no las he explorado, pues la mina que hay debajo de mi casa es enorme. Y siempre acabo en esa mina, incluso por zonas que aún no he explorado de la mina, pero que realmente no hay nada, porque no he encontrado cofres nuevos, ni diamante, ni oro. Bueno, oro sí un poquito, pero nada destacable. ¡Madre mía! Pero pedazo de plantación de calabazas. Qué pena, si tuviese por aquí una mesa, una silla de montar, sí que volvería a caballo. Pero en un burro, con unos cofres, y me pararía en todas las cuevas que encontrara. Pues no, me parece que por aquí no hay mucha suerte. ¡Oh, qué fail! Tenía pensado explorar una cueva en este episodio también. Pero es que no hay ninguna. Para esta semana tengo planeado ya tener hecha la granja de oro. No será un episodio tan largo como la trampa de mobs, porque realmente no se requiere tanto tiempo para construir la granja de oro. La de mobs, en cambio, pues claro, eran muchos pisos, era un circuito de redstone. En la de oro, circuito de redstone no va a haber. Y lo que haya de redstone va a ser muy simple, porque usaré TNT para matar a los mobs. A los cerdos les voy a aplicar la TNT, el método de TNT en el agua, boom, todos muertos. Y ganaré un montón de experiencia. Realmente no necesitaré las trampas tanto de arañas como de esqueletos, ya no las voy a volver a necesitar para experiencia. No sé, claro, es eso, no tengo muy claro cuántos cerdos van a generarse. Porque en las pruebas que he ido haciendo sí se generaban muchos. Pero claro, ¿cuánta experiencia da un cerdo de estos? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Mira, al menos este hierro que me llevo. Y bueno, ya tengo bastante claro que en estas snapshots han aumentado la cantidad de hierro en el mundo. Madre mía, qué bug de agua más épico. Porque tengo muchos stacks, ¿eh? Cada vez que bajo a buscar obsidiana o lo que sea a la mina, pues me pongo a picar todo el hierro que veo y... llevo muchos stacks ya. Que por cierto, tengo que llevarme los que he dejado en la trampa de mobs. ¡Oh! Un golpe. Este se estaba quemando antes seguro. A ver, cosas que no necesito. Esto y esto. Voy a dejarlo por aquí, que luego siempre me falta espacio. No le diría que no a una dungeon, ¿eh? Pero no por... ¡Uy! No por lo que es el spawner en sí, sino por haber sido una mesa. Digo una mesa, otra vez la mesa. Porque siempre voy a decir la mesa de montar. Si la mesa no se monta. La silla de montar. También quiero hacerme una caña de pescar con el nuevo encantamiento de fortuna marina o algo así. Madre mía, cantidad de bugs de agua. No sé, me hace ganas probar a ver si pesco algo interesante. Porque sé que se pueden pescar name tags, también se pueden pescar peces lobo, y eso te da pues para una poción nueva, el pez lobo. Dios, no hay nada. Esto es muy triste. El caso es que oigo enemigos. ¿Por qué he oído? Ya no los oigo. Pues nada. Yo me voy de aquí y de paso actualizo el bloque de agua. ¡Ay! ¡Ay! Ya estoy fuera. Hola, ovejas. A ver... que lo mismo por aquí, por este bosque, encuentro algo. Está siendo un episodio bastante light, como los últimos. Pero es que realmente, hasta que consiga la obsidiana y el oro, pues no voy a poder hacer muchas más cosas épicas. Se trata de esto, de ir explorando. Ah sí, antes de que se me olvide. En el último episodio estábamos en el Stronghold, bueno, en el Portal Alent, porque Stronghold poco. Y bueno, pues piqué un poco hacia abajo, debajo del Stronghold, y no hay nada, no hay más Stronghold ahí. Lo único que hay es el trozo del Portal Alent en el mar, en medio del mar. También he pensado pues coger más ojos de Ender, y bueno, volver a los spawn chunks e irme en la dirección opuesta hacia donde encontré el primero. A ver si encuentro otros Stronghold, porque tiene que haber dos Stronghold más en este mapa. Y normalmente se generan pues como triangulando el centro del mapa. Bueno, con el centro del mapa me refiero a donde están los spawn chunks. Suelen aparecer en un triángulo y los spawn chunks están en el centro. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? No me preocupo mucho porque sé volver a casa. Ya me conozco las coordenadas de memoria. ¡Pollos! ¡Pollos! Dios, pero no hay cuevas. Cuando no las buscaba, encontraba cuevas por todo. Y ahora que quiero cuevas, pues no hay forma de encontrar una. Ahí parece que hay una cueva. Por favor, que no sea una cueva triste. Aquí hay otra. Bueno, esta sí que va a ser triste. Esto no se le puede denominar cueva. A ver. Dios, ahora me he acostumbrado a jugar con los shaders y me resulta hasta súper extraño jugar así. No tanto como Super no, pero un poco sí. Dios, no hay nada, ¿eh? Hay un poco de carbón, pero... nada más. Vale, ahora debo estar al otro lado de la montaña. ¡Ey! ¡Quieto! Que casi me meto ahí una buena torta. Mira, ahí está la otra entrada. Pero no promete mucho, visto lo visto. Oh, espera, espera. Uy, sonidos guturales. No, no hay nada aquí. ¡Qué pena! A ver por aquí. ¡Hierrete! ¡Conmigo! La zona de la granja de cerdetes, la de oro, va a estar cerca de mi casa. En el pantano. En una zona donde hay mucha agua. Porque no tengo muy claro si el spawneo de los cerdos en los portales pues se ve influido de alguna forma con los mobs que hay en el mundo. Y como no lo tengo muy claro, pues prefiero coger otra zona con agua y hacerlo un poco en altura. Total, es gastar algunos bloques más para subir. Y con todo lo que voy a recoger ya, pues no va a ser mucho problema. A ver. Ah, sí. Bueno, parece que hemos tenido bastante suerte ahora, ¿eh? Porque esta cueva promete. Parece de las grandes. ¡No! ¡Dios mío! Es que ni lo he visto, de repente. He visto la cabeza verde de Creeper, pero claro, ya estaba encima. Dios mío. Menos mal que llevo una armadura poderosa. Zombies. ¿No tendréis un spawner por aquí cerca? Aquí ya sí que no me haría trampa ninguna, ¿eh? Esto está muy lejos de todo. ¡Oh! ¡Otra mina! ¡Sí! Hola, Creeper. ¿Qué tal estamos? A ver, muere. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues dale, ya tenemos una nueva cosa que explorar para el siguiente episodio. Porque esto lo voy a explorar. Vaya, si lo voy a explorar. Seguro que encuentro algunos diamantes más. Que eso nunca está de más. Oh, cantidad de hierro. Verás, voy a tener que empezar a deshacerme de cosas, pero en nada. A ver, de entrada, esto fuera. ¡Hola, Creeper! ¡Ey! No estalles, no estalles. Que me ha bastado con uno. Todo esto, estamos en el día 135 y dificultad 238. No está nada mal. Cuando lo cambie a difícil ya va a ser bastante más épico. Porque capaz no subimos a dificultad 3. Dios, grava. Qué pereza quitar esa grava. Pues mira, de aquí también voy a llevar todas las vías, ¿eh? No sería mala idea llevárselas. Por eso de que el hierro de momento... es que la granja de hierro va a ser una de las últimas cosas que haga. Porque, visto lo visto, es que es súper poco efectivo. Así como está hecho ahora. Entonces, claro. Me quita un poco las ganas de hacerla. Si fuera 1.7 ya estaría haciéndola antes que la de oro. Pero no. Esto es la 1.8 y como se las han cargado mucho, más que nada es por eso que voy recogiendo tanto hierro, ¿eh? Y bueno, yo creo que vamos a ir dejando esto por aquí. Así en el siguiente tenemos toda la exploración de esta mina. Y ya para después de este... oh, estoy oyendo lava. Ojalá sea un montón de lava estancada. Así sacaré un montón de obsidiana de ahí. A ver. Va. Bueno, pues lo dicho. Voy dejando esto por aquí. En el siguiente exploramos... Oh. Oh. Exploramos esta mina. Y si a ver si tengo suerte y consigo más diamante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.